queridos hermanos y hermanas, hoy estamos en el día 48 de 50 días de fe. Estamos a pocos días de terminar nuestros devocionales y también el año está por finalizar. Qué bonito, ¿verdad? Así que el devocional de hoy llegue a tu corazón y lo pongas en práctica. El día de hoy, nuestro versículo de referencia es Hechos 3:19 y dice: así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo me recordó a la historia del apóstol Pablo, cuando Saulo tuvo ese gran encuentro con Dios. El Señor es tan maravilloso con nosotros que antes de que nos arrepintiéramos y nos convirtiéramos a Él, Él ya ha visto ese gran potencial en nosotros. Él ya había puesto su fe y su perdón en nosotros. Así le pasó a Saulo. A pesar de que él perseguía a los cristianos, las cosas malas que hacía y con esa actitud de odio que cargaba Saulo, él, en medio de todo eso, el Señor miraba en él ese potencial y él también puso su fe y su perdón en él. Tan lindo nuestro Padre, ¿verdad? Él nos enseña eso. Entonces, si usted conoce a alguien que no se ha arrepentido ni se ha convertido al Señor, nosotros como sus mensajeros y sus servidores de su palabra que somos, tenemos esa misión. Claro, no podemos ir a obligar a las personas. Debemos de tener paciencia que el Señor se le revelará a ellos en el momento indicado. Mientras tanto, debemos de orar por esa persona y si tienen la oportunidad que cuando platiquen, háblenle del Señor, que Él se hará cargo de hacer lo demás. Así como nuestro Padre mira cada día ese potencial en nosotros, así debemos de verlos nosotros en esas personas. Puede ser difícil, pero con el Señor es posible ver desde otra perspectiva. Luego el Señor nos da ese refrigerio de su palabra y empieza a trabajar en nosotros. Y nosotros empezamos a trabajar para Él. Pero si alguien no se ha arrepentido, nos está escuchando, ya esta sería la revelación perfecta. El Señor quiere hacer algo maravilloso con tu vida. Incluso nosotros los convertidos cada día nos ponemos a cuentas con nuestro Padre, para que perdone nuestras acciones, nuestros pecados y nos ayude a ser mejores personas. Que el Señor bendiga tu vida y recuerda que el Señor tiene su fe puesta en ti para cosas maravillosas. Bendiciones. Sé que tengo que elegir cuáles de los dos caminos yo voy a seguir. Si sigo el mismo en el abismo del materialismo, o si decido seguir a Jesucristo.
y no puedo vacilar, tengo que actuar, no puedo negar la verdad o despreciar lo que Dios me da, no quiero rehusar, no puedo dejar pasar esta oportunidad, quizás nunca venga más si me endurezco, no importa si el camino por delante es estrecho, necesito caminar, no soy perfecto, pero paso a paso lo puedo lograr, si obedezco no me lo merezco, pero sé que Dios me ama y sé que es su voz la que me sana, la que me llama a renunciar a mi vida vana y a recibir la vida eterna que hoy me regala. Hay dos caminos de los cuales tengo que elegir. Hay dos destinos a los cuales me llevan en el fin. Uno lleva la vida y el otro lleva a la destrucción. Uno sigue muy pocos, el otro lo sigue el resto de la población. Cristo es hermoso, Él es el que vino a nosotros, poderoso. Él me abrió los ojos y me mostró que mi destino es seguir a Jesucristo hacia el gozo. Y no importa si me dicen que soy loco, no importa si en el camino somos pocos, no importa si me vienen con enojo, me despojo del sistema con todas sus cadenas y cerrojos. Y me enfoco en lo que tengo que hacer, obedecer al Todopoderoso es un placer. Y no puedo comprender cómo puede haber gente que lo escucha y se rehúsa a someter. Están viviendo una ilusión, y el camino popular es el camino a la destrucción. Dios no quiere religión, quiere una relación. Es hora de tomar la decisión. Hay dos caminos de los cuales tengo que elegir. Hay dos destinos a los cuales me llevan. Lleva la vida y el otro lleva a la destrucción. Uno sigue muy pocos, el otro lo sigue el resto de la población.